Ella tiene 2,248 amigos en el Face, pero nadie fue a su fiesta. Tus contenidos reflejan quién eres. El reto es decir algo que valga la pena. Sé parte de la ola digital. Te toca. Genera mejores contenidos. Espacio 2011, Puebla. Centro de Convenciones William O. Jenkins. Centro Histórico. Ya 15 años de haber estado madurando al punto de que ahora sí podemos llegar a Puebla. Puebla es una ciudad universitaria, Puebla es de reclamo a espacio, es haber hecho espacio en Puebla. Hace muchos años tuve la oportunidad de platicarlo con el señor gobernador. Este es el momento de creer y de asumir las consecuencias de una creencia en algo positivo y mejor. El Puebla que se quiere construir, el Puebla que se ha construido, el Puebla que existe, es un Puebla que asume la posibilidad de ser mejor. ¿Y cómo va a ser mejor el Estado de Puebla si no es con esa sustancia fundamental de ser mejor, que son los jóvenes? Esa materia gris, esas ideas que se requieren para hacer funcionar a una institución, a una empresa, por supuesto a un gobierno. Este ejercicio de espacio finalmente llega a Puebla. Es un ejercicio que desde su origen está enfocado en los jóvenes, y Puebla es el segundo estado con más universidades, tecnológicos e instituciones de educación superior en el país, y sin embargo no había llegado a Puebla este ejercicio en donde le vamos a dar a los jóvenes poblanos la oportunidad de interactuar con líderes, expresidentes de países, premios nobles. Es decir, es un ejercicio en donde realmente vamos a darles también la oportunidad de escuchar, de conocer, de intercambiar puntos de vista con otros jóvenes de más de 200 universidades, como ya se ha mencionado, no solo de distintos estados del país, sino distintos países del mundo. Particularmente, el motivo de este espacio me parece muy pertinente, ya que estamos con la revolución tecnológica no solo viviendo una época de cambio, sino un cambio de época. Y en ese sentido estoy convencido de que es fundamental entrar en esta discusión con todos los jóvenes, en donde seguramente muchos de ellos nos van a hacer pensar, porque creo que a nuestra generación, como bien se ha dicho, cuando pensamos que conocíamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas. A muchos de nosotros no nos tocó precisamente esta oportunidad en la secundaria, en la preparatoria, de tener todos los instrumentos que hoy existen a través de internet, de diferentes mecanismos de aprendizaje. Creo que será sin duda un ejercicio muy significativo para nuestro estado, y la intención, por supuesto, es mantener a esos jóvenes participando, mantenerlos apoyando, mantenerlos comentando el desarrollo de nuestro estado.